Pim, 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 pim. Sí. Okay, ta 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 ta. Ta 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 ta. Por cierto, ahorita todavía no puedo leer los mensajes, pero bienvenidos a todos los que vayan a estar por aquí. A los de YouTube. ¡Ay! No he subido el video para YouTube. ¡Qué imbécil estoy! Ahorita lo resubo, güey. Sí, terminando el stream lo pongo a resubir, güey. Chingue su madre. Sí, porque no mames. Ya no me acuerdo qué tengo que hacer, güey. ¿Qué misión tengo que hacer ahorita? Tengo pues que hacer esta. No, en trama. Vamos a revisar a Hot Springs mejor. No, hacia acá. Sí, mejor primero voy a regresar a Hot Springs. Espérame tantito. Déjame abro por aquí. Twitch. Todavía no los leo, todavía no los leo. Ahorita lo resubo. Puta madre, güey. Tengo que resubir el video. Uno, se van a subir dos de golpe. Van a ver el de hoy, el de... Y de la vez pasada, creo que fue el viernes el último. Pero ahí los van a tener, ahí los van a ver. Es lo chido. Panel control creador. Y listo. Tengo poquita gasolina, güey. Pues en teoría, si activé esta mierda, güey. Debe haber gasolina por aquí. Mi mente me dice eso. Si... Aquí sale la gasolina. Exacto. Si pudiste prender esa madre, puedes poner la gasolina a tu carro. Ahí va a decir a tu carro, a tu moto. Sí, ahí va a la mitad, güey. O sea, siento que sí llegaba. Creo que sí llegaba sin pedos. El pedo es que no me la quiero jugar, güey. Mira, más vale que me sobre la gasolina, güey. A que me falte, güey. A que me falte unos cuantos metros. Porque sí, son 7 kilómetros. Bastante. Y no llegue. A ver, mejor ir sobrado. El resto de los nidos. Y si estoy despierto. Jugársela mucho, güey. No, es que entonces sí hay muchos, güey. ¿Se vieron? Bueno, vamos a intentar. Voy a dejarme por aquí la moto. A ver, por intentar hacerlo, ¿eh? Otra recompensa. Pues lo que pueda repararlo. Sí, sí era ese, sí era ese. Ahora lo que voy a hacer es que ya me acordé. Exacto.
Yo le había puesto silenciador a esta Bien. madre. Si puedo irme con el silenciador, mejor. Y... ¿cuánto tiene esta madre? 70, ok. Ahorita que tenga menos, ya lo voy a cambiar. Hasta eso no tuve que haber gastado entonces mi chatarra, güey, porque ahí tenía un arma buena. Aquí vamos. Yo tengo muy pocas balas. Así que si puedo aprovecharlas al máximo, mejor. En esta gasolinera se supone que hay uno. Voy a intentar matar a uno mínimo con sigilo. O sea, si puedo matar a varios con sigilo, mejor. Mejor. Creo que sí me vio, creo que sí me vio. Si me vieron. Ok, son varios, son varios. Pero creo que para... creo que traigo lo suficiente para poder acabar con ellos. Ay, fuck. No. Me curo. Ahí está. Ahora voy a regresar por el hacha. Estos ya estarán muertos. Quiero suponer. Este güey está aquí escondidito. Lo matamos. O sea, si puedo ahorrar un poquito de cosas, se ahorra. Se ahorra. Las cosas como son. A ver, ahora voy por la chita que estaba por acá, según yo. Para ser más específicos en esta camioneta, sí. Tiene menos daño el hacha, pero esta está completa, güey. Y lo que necesito es tener este daño extra, aparte de que tiene más. Y lo que quiero ver es que aquí hay uno. Pero no me indica dónde está el otro. No he encontrado los otros tres. Y esto es un detalle Sí. bastante importante. Uf, Es mejor que la voy a no. tomar. Porque es una escopeta, son balas gratis prácticamente. Que puedo aprovechar. Son dos balas de a gratis. Ah, yo he dicho dos balas de a gratis y no mato nada. Ok. Cambio de pistola. Tomo otra vez mi francotirador. Mato a este. O sea, les digo, si puedo ir consiguiendo cositas y todo por el estilo, mejor. O sea, al final de cuentas, al final del día, tengo que gastar. Eso es algo que nunca voy a dudar. Tengo que gastar para poder conseguir más. Y si esto me va a dar más confianza con los campamentos, lo voy a hacer. Porque la confianza es equivalente a mejores cosas. Y aparte que matar a estos güeyes me dan recompensas que es igual a dinero y a confianza. O sea, hay dos por uno. Voy a entrar aquí. Espero no va, creo que no va a haber. Efectivo y guardar. No hay. Hay gasolina. Hay otras cosillas, ¿eh? Podría ser algo con esto. Queroseno. Una cajuela. Vamos a... ay, perdón, acabo de estornudar, chicos. Ya, todo bien. A ver, aquí podemos encontrar cosas. Balas no creo, porque normalmente son los de policía. Clavos. Los cuales tengo a máximo. Bueno, vamos a buscar en esta iglesia, a ver si aquí hay otro nido. Igual en el hotel puede haber otro nido. Se me hace extraño que aquí...
Haya Sería tantas necesario. cosas, güey. Tanta gasolina, güey. En específico, mucha gasolina. Me saca mucho de pedo. Ahí hay unas casas de campaña. No se abrirá. Okay. A ver por enfrente. Demasiados recuerdos. Okay, en la iglesia no hay nada. Pues vamos a revisar acá. Chatarra, qué Chatarra, chingón. bien. Eso es bueno, güey. Encontrar chatarra siempre es bueno. Botellas nunca hace falta. Nunca, bueno, nunca sobran, perdón. Nunca sobran unas cuantas botellitas, la verdad. Es que se supone que aquí ya vine, ¿no? Aquí ya exploré bien. En teoría. O sea, en práctica, no sé, porque en teoría me dice que hay 5. No abrirá. Supongo que no. Por aquí. Ventana, ¿no? No. Yo pensé que podría entrar por una ventana, pero no es así. A ver, siguiente. Keep away. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Mira, cuántos muertos. No hay nada, güey, ¿qué pedo? Ok, se escucharon como unos latidos extraños. Puede ser. Aquí puede ser uno. Aquí el otro. No sé, no sé. A ver, ya me voy en mi moto y continúo con la historia. No es que no. Creo que por aquí hay un cazador, ¿eh? Un cazador, una emboscada. Una emboscada no, pero eso sí. Y recuerden, chicos, la mejor ruta siempre será la línea recta. O sea, si por ejemplo es como aquí que no puedes irte en recto porque saldrías volando. No, no, toma tu culo. Aquí sí puedo hacer esto, ¿no? Uno menos. Le atropella uno, ¿por qué no? Y continúo. Así es. Debo terminar de quemar esta zona infestada. Aquí hay una zona infestada. Aquí hay una zona infestada. Aquí está lo de esta madre. Lo de la visita a la lápida. Ahorita la voy a ir a visitar. Porque como en el Spider-Man siempre se debe que visitar que la de vez en cuando. Pero qué curioso, ¿no? Que hay una zona de nidos, güey, cerca de un campamento. Abre la puerta. Ha estado aquí antes. Los dejo aquí en mi moto. Ahora, aquí no los voy a vender las cosas, principalmente porque tengo un vergo de dinero, güey. ¿Estás aquí por tu moto? Y me dice que tengo. Solo estoy viendo. Tengo una misión, al parecer. ¿Puedo ayudarte? Trabajo disponible, exacto. Jake, necesito que vayas tras alguien. ¿Ah? ¿Ir tras alguien? Ok, ¿qué está pasando? Justo después de que trajeras a esa chica Lisa, Larsen trajo a otra. Se llama Rose Allen. Era una chica débil, pero pensamos que podía esforzarse para ayudarnos a terminar la zanja de irrigación. Ah, bien. ¿Y entonces qué? Se fue. Salió a una incursión de suministros con Alka y otros hacia el campamento de refugiados de Nero que está abandonado. ¿Sabes cuál es? Creo que ya estuviste ahí. Sí, lo conozco. Encuéntrala, Dick.
Hemos descubierto muchos errantes e invasores en la zona. Si la encuentran primero... Uh-huh. Sí, bien, yo veré qué puedo hacer. Veremos. Es lo que les digo, o sea, aquí ya tengo buen dinero, tengo 5,000. O sea, solo se puede comprar aquí armas. ¿Qué pasa? Cabe destacar, y no tengo mucha cantidad de armas. Pero... pero puedo comprar. ¿Puedo ofrecerte vale, algo sí, más? Sí, gracias. Nada más. Ven si aún necesitas algo. Gracias. Es muy amable. Eso. Como les digo, aquí no voy a vender las recompensas, las voy a vender mejor allá. ¿Qué está pasando, eh? Mapa. Me sirve. Y aparte ahí puedo conseguir gasolina. Tengo bastante, creo que tengo como 60. Un 60% del tanque. Por acá. Me llevo un poste. Se me mueve un poco el campo de visión. Lo normal. A tope de vida. Venimos por aquí. Ahora por acá. John de Salomé Hot Springs. Doc, ¿estás ahí? Sí, Dick, aquí estoy. Oye, estoy en donde vieron a la chica por última vez. Parece que nos atacó una piedra. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Es que sí estoy muertísimo! Lo que hay ahí. No voy a ir ahí. ¿Sabes qué coño? Es que está ahí lo que no está escrito. A ver, ahí hay un ejército. No, que digo un ejército, hay dos ejércitos. No, maldición, Farmers. Mames. Tengo ya la moto. Es que no voy a poder hacer esta madre. No traigo granadas de mano. No voy a poder. Ni pedo. Pues vamos a esta misión. Si trajera granaditas de mano, güey, sí podría aventarme el pedo, güey. Pero no es así, güey. Vengo con puras balas y con puras balas no lo voy a hacer. Necesitaré explosivos, güey. O sea, de cajón sí necesitaré explosivos. Pero ya me dio miedo, güey, porque son un chingo. O sea, es un lugar donde sí o sí tengo que llegar con explosivos en el... Y no solo de un tipo, o sea, si puedo llevar de varios tipos los explosivos, mejor. Si puedo llevar de tubo, güey, granadas. ¡Ah! ¡Me jodes! Claro, es que ahora tú. No, es que. Es que si son el pueblo y medio. Tengo granadas. No. Vamos.
Vámonos. Ahora sí, ya. Balas. A ver, es que no me joda, pero es que si es el pueblo entero. Es que vean, me van a decir. O sea, qué hostia. ¿De dónde salieron todos? Si es que había unos cuantos y aparecieron el pueblo y medio. No me jodas, es que no, es que ya no tengo cura. No, es que me van a matar. Es que, ¿de dónde salieron todos? No, ya, mátenme, mi niño. Qué mierda. ¿De dónde salieron todos? Qué mierda. Es que en serio, qué mierda. Es que, qué puta mierda. La verdad, qué puta mierda. Me ponen contra 100 y pico de zombies. Y yo con 2 balas. Es que es broma. En serio, es broma. El que, güey, de la nada dijo el juego, güey, toma 500 zombies. ¿Por qué? Porque quiero darte 500 zombies. Me caíste chingón. O sea, eso se me hace una mamada, güey, completamente. ¿Por qué de la nada, güey, me ponen 500? O sea, me tumbó uno. A ver, lo mato, lo reviento rápido. No me tardo. Pero ya que de la puta nada empiezan a llegar 500, ¿veis? A ver. Ni en la zona de infestación hay tantos. Mira, ¿ves? Se ven que hay como 2, 3. Pero es que, a ver, y aparte les llaman a sus tíos los del otro pueblo. Les llaman a los de México, a los de España. Y vienen todos, o sea, vienen todos al juego. Porque no puede faltar. O sea, necesitan quienes son mis padres. Con 100 puede ser. Usted puede que se esté exagerando un poco, pero a ver. Que me cayó la madre y media, sí. Eso nadie lo va a negar. Uy, ¿por dónde? ¿Por arriba? Vamos. Es que siento que aquí igual me van a caer 500. Que se ve ahí. Se ven como rayitos. Pues extrañaron un poco visual. Pero a ver, en serio, yo no entiendo de dónde salieron tantos, güey, así de la nada. Es que es broma, en serio. Es broma. ¡Hala! No me jodas, otra vez vamos. No, es que. Igual, más de lo mismo. Más de lo mismo. Que no sé de dónde a veces salen todos. Y me la lían. ¡Hala! ¡Corre, sal! ¡No! Me cae uno ahí enfrente. Es que les digo, es que no es ni medio normal. Es que es, en serio, es que no es ni medio normal el que empiecen a salir tantísimos. O sea.
Es que, o sea, unos 3, 4 extra que lleguen, te las creo. Pero es que lleguen a la nada 500 zombies. ¿Qué me estás contando? O sea, vea. ¿Y qué lo va a ver? Las colisiones a veces de las balas son importantes. No me jodas. A ver. Uf. Última cura. Última cura. A ver, pero ¿por qué no le da? Es que, en serio, me cago en todo. Le estoy disparando en la cara. Y Dick dice que no. Dick dice, no, le quiero disparar al suelo. Uf. Vamos a algo de esto, Una bala. Una recompensa. ¿Es en serio? Una tienda de regalos. ¡No! ¡Me jodas! Pero, ¿y es que tú de dónde salieron? Lo que les digo, o sea, ya no había ni un puto zombie. Ni un puto zombie. Y... ¿qué llegan estos tíos? O sea... o sea, que nadie supo de dónde salieron. Pero salieron de algún lado. O sea, su tía les dijo, vénganse a la casa, que hay comida, mis niños. Y de ahí salieron los zombies. O sea, salieron de casa de su tía. O sea, qué mierda. Nunca se me ha complicado tanto este puto juego como ahorita. Que de la nada me empezaron a salir zombies, güey, como si esto lo hubiera puesto en una dificultad perfecta, güey. O sea, la dificultad máxima, y es como de mi niño, o sea... si no lo he puesto en esa dificultad es porque sé que soy blanco. Y me pones como si lo hubiera puesto. O sea, no entiendo. Espero que aquí haya vendas. Que hay una puta venda. Es que me hay una puta mierda. Es que me hay una puta mierda aquí. A ver, según yo. Debo tener. 2, 3, 4. Me quedé sin nada, eh. Podría hacer algo con esto. Sí. Y nada más viene por una puta roca. Sí, y es que, en serio. ¡Vale! Este zombie no está. Y que no estaba. Y de la nada apareció ya. Estos zombies son por generación espontánea. O sea, no es contagio, es generación espontánea. Directo, o sea. De la nada dice el zombie: me voy a multiplicar. Y agarra, se hace en 30. Un envase de combustible. No, no en 2, en 30 se multiplica. A ver, ahorita he matado lo que no está escrito. Las cosas como son. Lo necesitaba. Ok, recargo, gasolina. Que si no, no llego a Hot Springs. Ya está. Y... ¿podré? No, no pueda. ¿Qué iba a hacer entonces? Iba a hacer algo, ya me acordé. Veamos qué puedo hacer. Hey. Es que lo que les digo, ¿de dónde sale eso? Hizo generaciones, por favor. A mí no me digan que no. Esta cantidad de zombies no había. De nada empezaron a aparecer. Y donde mates a uno, te aparecen otros 15. Es como Hydra. Corto una cabeza y te aparecerán otras 40.
Pero bueno, vamos. Que aquí hay de dos opciones. O te chetas rápido o te chetas rápido. Son las únicas opciones. Bueno, o te chetas rápido, pues. Ahí está. Maldición, una emboscada. Oh, Dios. Yo no veo la emboscada, ¿eh? Les voy a ser sincero. Es que normalmente los marca, pero ahora no. Me caga a veces que me den unos tirones. Sí, sí se ven, creo que en el stream. Sí, sí se alcanzan a notar un poquito en el stream que dan unos tirones de FPS. Creo que este juego fue diseñado para la Pro y no para la Steam. Ya llegamos. Está bien. Voy a abrir la puerta. ¿Cómo te va? Muy bien, y mi niño, muy bien, ¿y a ti? ¿Quieres comer? Vuelve al trabajo. Oye, ¿qué necesitas? Hola, ¿cómo te va? La moto se ve averiada. Sí. Que no es mucho. Vengo a comprar balitas. Hola. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Puedo ofrecerte algo más? No, sí, gracias. Claro. Aquí estaré. Gracias, Dicon. Ay, qué asco, ¿eh? Las veces que he muerto ahorita fue porque me aparecieron 500 zombies. Sí, la verdad es que se subió un poquito la dificultad de golpe. Lisa, yo... Ya vete. Te traje algo. Es hermoso. ¿Me llevarías contigo? ¿De vuelta a Marion Forks? No, Lisa. No puedo. Mira, yo no puedo porque no es seguro. Tengo que ir a la cama. Tenemos que trabajar desde muy temprano. A huevo, confianza nivel 2, eso significa nuevas armas. No tan mal como ayer, ¿sabes? Qué chingón. Vamos a ver qué armas puedo comprar. Bien, ¿estás aquí? ¿Qué? Hola, Alkai. Solo veo lo que tienes. Una, ¿qué es? De corto y medio alcance, no gracias. No gracias. Tiene una cadencia de disparo alta. Ninguna se me antoja, la verdad. Esta... Ah.
De cuatro balas. Poderosa. Vamos a comprarla. Buen disparo. Te gustará. De... Esta es mejor. Debería mantenerte seguro allá afuera. Sí, es mucho mejor la otra. Okay. Okay. Si necesitas algo más, búscame. Okay. Te veo luego, amigo. Y por eso les decía que era mejor venderlas en las otras. ¿Qué tengo que hacer ahora? Uf. Antes creo que iré a con Cope. Espera, atenderé la entrada. Gracias. Y primero iré con Copeland a vender cosas. Para conseguir ahí créditos. No, sí, me encantó. Ya le entró el día. Ya los de mi cuerpo. Seguramente. Puse fuera. Ah. Qué imbécil que soy. Ah, mi compa ha dicho: me bloqueo. En tu cara, me bloqueo. Sé que me moviste hace 2 segundos. Pero me quiero bloquear. Nunca me nace. Señor, ¿estás ahí? Tenemos trabajo para ti en Lago Peaceful. Copeland, sí, bien, iré para allá. St. John fuera. Ok, qué bien que hoy va con Copeland. Pero qué mierda de computador, desbloquéate, mi niña. Gracias. Vámonos, pues. Está. Vamos, pues. Vamos. Deacon St. John, habla Adam Tucker. Alkai quería que te agradeciera por todas las incursiones que has estado haciendo. Necesitamos toda la ayuda posible. Pues de nada. Me pagan dándome mejores armas. Bueno, vendiéndome mejores armas y dándome un poquito de dinero para pagarlas, así que no veo el por qué tengan que dar. Merodeadores, bien, sí, están esperando. Vamos por acá. Según yo, exacto, hasta ahí es la desviación. Vámonos, pues. Ah. Casi la termino de reparar. Pero bueno, choqué. Nadie vio eso. Acá.
soy yo. Espera, él está bien. Abre. No tengo ni un centavo, ¿eh? Mario, aquí. ¿Qué está pasando? No pensé que te vería mucho. Qué asco, güey. No tengo ni un centavo. Tienes recompensas, ¿no? Entiendo. Oye, gracias. Yo... Dick. Te veo luego. Tengo algo que podría interesarte. Sí, yo creo que no, Cope. Estoy ocupado. ¿Muy ocupado como para escuchar sobre un campamento de muertos aquí, en el Parque Cascade? ¿Muertos aquí arriba? ¿Dónde? Uh-huh. Pensé que podría interesarte. Escuché que los atacaron a ti y a Boozer. De hecho, no he visto mucho a Boozer por aquí. ¿Dónde, Cope? Arriba, por Separation Meadow. Flack, la conoces, ¿no? Yo mismo los vi. Pasaron por un campamento cuando ella estaba en una incursión de suministros. No te preocupes. Me encargaré de ellos. Nos vemos luego. Ok, a matar a unos cuantos muertitos, me está diciendo. Oye, ¿cómo te va? Y con eso se supone que me va a dar... Oye, te he visto más por aquí. Dinerito, ¿qué hay, maní? Me gustaría comprarle estos. Estas sí le dan más durabilidad, si se dan cuenta. Estos no. Pues al parecer sí, ya... Siempre necesitamos combustible. La vida del errante. Aquí estaré. ¿Será que lo pienso o no? No me dan gran cosa, ¿eh? Ok, ir aquí al refugio y de ahí ir aquí. Ah, pero puedo hacer viaje allá rápido, ¿no? Sí, puedo hacerlo. Bueno, más fácil. Listo. Meto la moto. Mejor, ¿no? Sí, la meteré. O sea, es una payasada, pero la meto. Y ahorita tomo combustible. No puedo fabricar más, qué asco. Boozer. Hijo mío. Boozer, he llegado. He llegado a casa, mi niño. Oye, no has respondido por radio. Así es. No sé, estaba... ¿Qué? No, oye... Estoy bien. Uh-huh. Solo... quiero aclarar mi mente, ¿entiendes? Está mal alterado. Ah, la cabeza está matándome. Estás ardiendo. No, solo estoy cansado. Ok, quédate aquí, descansa, pensaré en algo. No necesito una maldita niñera, estoy bien. Mierda. Vamos, piensa. Recuerda.
esperando a que cargue, esperando a que cargue. Piquitiquín. Ven, ven aquí, te mostraré lo que buscamos. Sí, la encontré. Ok. Muy bien, pero ahora concéntrate. Estoy concentrado. Bien, entonces, esta se llama Lavándula angustifolia. ¿Lavanda? Es que aún sigo pagando la universidad, así que usaré latín, pero sí se podría llamar así. Sí, que tu dinero valga, muy bien. Vamos, dame tus manos. Entonces, pon tu mano alrededor de la flor. Está bien. Y pon la otra mano en el tallo. Ok. Justo así, y después jala suave y lentamente. Oye, he cortado hierbas antes. Okay. Disculpe, señor, no es cualquier hierba, debe ser cuidadoso. Pero hay que jalar, ¿cierto? Sí, pero no tan fuerte. Ok, ¿listo? Uh-huh. Ahora. Eso es, perfecto. Y esto no huele muy bien. Bien, sostén esos mientras yo recolecto más. Entonces, ¿por qué la lavanda? Bueno, los chicos del laboratorio están muy emocionados. Ellos piensan que tienen unas subespecies que podrían tener monoterpenoides mutantes, los cuales producen linalol modificado, que... Eso es... ¡Oh, claro! Gracias, Einstein. Gracias. Lo siento. Tienen un químico que podemos usar para sintetizar una nueva medicina para los pacientes quemados. De donde vengo, la única hierba que utilizamos para medicina es del tipo que fumas. Boozer, conoce a un tipo que tiene una granja que está a unos kilómetros por la carretera. Eso es genial. Boozer terminará en la cárcel y te llevará con él. Entonces, ¿qué otras cosas hacen? ¿Armas químicas, armas de destrucción masiva y cosas así? No, 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 no. Bueno, al menos yo no. ¿En serio? Ah, bueno. Está en mi contrato. Nada de mi investigación puede utilizarse para propósitos militares. Oh. Me mandaron un mensaje, perdón. ¡Ey! ¡Aquí hay más! Espera, alto. Anda, vamos a refrescarnos. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Bueno, yo no me refería a eso. Anda, ¿qué pasa? Es una larga historia. Ok. No pasa nada. Podemos caminar. Me gusta caminar. Entonces, ¿por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bien. Bueno, este género en particular es adventicio. ¿Quieres que pregunte? Okay. Significa que no es nativo de esta zona. Puedes agradecer a Ogden. ¿A quién? Ay, mierda, pregunté. Peter Skeen Ogden, el primer explorador que vino a esta parte de Oregon. Oh. Él y otros primeros exploradores trajeron todas sus hierbas y plantas medicinales. Algunas se esparcieron y ahora crecen por aquí. En su mayoría en las orillas de los lagos y estanques. El primer explorador blanco. Oh, mírate. Está siendo políticamente correcto. No creas todos esos estereotipos de motociclistas. En realidad somos muy encantadores. Ya veo. ¿Puede ser? Tiene un par de hermanos. Uno de ellos aún es prospecto. No creo haber visto a una sola persona de color desde que llegué a tu extraño paraíso alejado. Sí, en realidad Jack envió a algunos muchachos desde Sacramento para molestar a nuestros rivales cabeza rapada. Claro que no. ¿Qué? No, claro que no, estoy bromeando. Jersey Jim es un viejo amigo, yo le di su parche. Servimos en la misma unidad. Ven un día a la casa del club, te lo presentaré. ¿Qué es esto? Hola, es Peter, ¿cómo estás, guapo? Ahí buena. Tienes a mi hermana, hay no, de suponer. Es Days Gone. Te prometo que las es uno de los exclusivos que ya no es exclusivo de Sony. Ya está para computadora. Una oferta así. Si no mal recuerdo, ahorita está en Steam. Recoger algunas. ¿La banda? ¿Quieres que recoja la banda? La banda. Tráeme tres plantas y no las aplastes. Oh, voy a aplastarlas. Vamos. Ah, conseguí una. Muy bien. Su abuela. ¿Esta? Ah, qué bien. Ya estoy recogiendo a la banda. La última. Qué bien que se haya quedado con mi abuela. Ya no había ido. Vaya, después de todo, los caballeros aún existen en Farewell. Bueno, si no es así, yo soy el último de la especie. Hola. ¿La plasta que fumaremos más tarde? No, pero sí las vamos a beber. Hago un té de hierbas increíble.
Ahorita hay una marca mexicana que está haciendo cigarros con lavanda y no me acuerdo con qué otra cosa. Si vienes conmigo, te prepararé uno siempre y cuando me lleves a casa. Claro, genial. Yo sé que te va a gustar. Y en el camino pasaremos por una cerveza para mí. Ay, no, el vicio, Simón. Pues es que es motociclista, este güey obviamente piensa en fumarse todo, güey. No, no es por ser encasillar a los motociclistas en eso, pero pues sí, güey. Vamos a ver qué pedo, está cargando. La verdad está muy bueno el juego, yo te lo recomiendo mucho, Peter. Creo que sería, este es uno de esos juegos que podrías jugar con mi carnala, güey. Porque aparte es de zombies, güey. Pero el peor es que creo que por la dificultad... Bueno, ella la jugaría lo más seguro que más. Conociéndola. Pero la verdad, el juego es muy bueno, güey. Ahora la misión es ir exactamente por lo mismo. Uy, a ver. No me quiero ir con la gasolina medias. Jaja, se checará, o sea, sí. Y este ya lo pueden comprar original, güey. Ya no tiene que ser amigable. Aquí vamos. Le recargo la gasolina. No, no, no. Lo chingón de este juego, güey, es que tiene el, todo se mueve por la moto, ¿no? Prácticamente. Entonces. Lo siento, estoy un poco oído. ¿Dijiste okay. algo? ¿Eh? Es algo que Sara me mostró hace un par de veranos antes de que. Sí, bueno. Hay una planta que crece aquí que se llama lavanda. Crece a la sombra a lo largo de los ríos, a las orillas de los lagos. Veré si puedo encontrar alguna. Bien, ¡hala! Hermano, como me siento, probaré lo que sea. Pero al diablo con la lavanda, trae algo que pueda fumar. Da igual, me encontraré esa mierda. Me ató. ¡No, me mata! ¡Me mata, me mata, me mata! Ok. Da igual, y yo todo por bajarme a cazar un poco, un ungüento para quemaduras con eso y tú te vas a callar. Sí, está bien. No, la... no, no te preocupes, Guzmán. Nos iremos al norte, lo juro por Dios, no falta mucho. ¿Me escuchaste? Ahí está. Sí, fuera. También, por ejemplo, la moto. Cuidado, ah, cabrón. Se te puede descomponer, güey. Ay, no, el Jacob y su pandilla de hombres lobo. Ya quedaron, güey. Ya fueron. No, pero sí, o sea, el juego me gusta mucho en la cuestión de lo que es la moto. No me gusta mucho cómo se maneja, pero por ejemplo, se te puede descomponer la moto, güey. Y te tienes que arreglarla y cosas por el estilo, güey. Se te acaba la gasolina, si se te acaba como en la vida real, güey. Te deja botado, güey, y tienes que buscar a ver dónde consigues gasolina para meterte. O pagarle a alguno de los campamentos para que te lleven tu moto. Para que la vayan a buscar ellos y te la lleven. No sé, se me hace un juego muy... ¿Que estás ahí? Ya, pensé en ver si todavía recordaba cómo será. Ven cuando puedas, creo que te gustará. Guzmán, gracias, hermano. Iré pronto. Ya sé que aquí hay una horda. Ah, es que la horda está aquí. Es que, me muevo más para acá. Bien. ¡Sube, sube! ¿Pero por qué no subes? Es que di con... Ah, es que era de este lado. ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! Es que... ¡Ah! Oh, me cago en todo. Es que llego. Llegó todo el pueblo por mí. Yo buscando un puto lugar alto para poder empezar a matarlos. Y me caí de todo el pueblo.
Es que bueno, hasta me cayó la tía. Es que a ver, ¿de dónde salen tantos? Yo no sé. A ver, ¿de qué se alimentan? Tampoco sé. Pero están. Uno menos. No, no, que me tumban, me tumban de la moto. Sí, ya, ya sé cómo manejar una puta. Que subir como un jotito. Como un llorica. Tengo que ir. Dick, ¿cómo te va? Me aburrí. Pensé en ver si todavía recordaba cómo hacer algo. Ven cuando puedas, creo que te gustará. Ah, Boozer, gracias. Sí, iré en cuanto pueda. Y con fuera. Sube, 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 sube. ¡No! No bajes, no bajes, no bajes, no bajes. Mi niño, estás viendo la de zombies. Y te quiero. Ok. Tengo el bate y son poquitos. Ahora no son tantos. Gracias a Dios, ahora son poquitos. Okay. Ah, sí, sí, se puede. Puedo usar esto. Uno. Dos. Y a ver, vamos a intentar matar a la mayor cantidad de zombies. Como tengo un poquito de conciencia de dónde hay zombies, ¿no? Sí. Mataré a alguno con el sniper. Bien. Bien, aquí vamos. Exacto. Y no muere. Fuck. Ahí está. ¿Dónde viene la horda? Tengo pocas municiones. En acumular. Que se empiecen a acumular. Vamos a intentar vencer a toda la banda, ¿eh? Esto. Si terminan de juntar, puedo hacer esta cual, venirme un poquito para acá. Yo aquí, aquí. A ver, me pongo de acá. Ok, los sigo atrayendo a todos. Ok, los
sigo atrayendo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo puedo? ¡Ay! Y los quemo. Empiezan a verse un poquito más de muertos. Hay unos cuantos ahí, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Me voy a terminar con lo que no está escrito de estas madres, Orishi. Es un fantasma, turururururu. Es un fantasma. ¿Cómo estás, Ori? Ya me dijeron que tú te ganaste los $20, mamón. Qué suertudo, güey. ¡No, no te bajes! No te bajes, no te bajes, no te bajes. ¡No, Deacon! ¡Que no te bajes! Te estoy diciendo. Gracias. ¿Alguien dijo $20? Sí. Ahí hicieron un sorteo, güey, de $20 en el canal de Just Dim. Y el que se los ganó fue el Oreo. Uno, dos. Bueno. No mames, la de orejas que estoy consiguiendo. Me pondré la escopeta. ¡No! ¡Me jodas! ¡No me jodas! ¡Pero qué mierda! Me curo, me curo, me curo. Ahí está. Ahí está. Uf. La verdad me costó bastante. O sea, pero a ver. Creo que me salió a cuenta. A ver, ya me quité de aquí esta madre. Y el quitarme esta horda, ¿qué significa? Que puede investigar tranquilo. A ver, que aquí consigo algo y es cheto. ¿Cómo demonio? Oh, no, por aquí no. Fuck. Según yo, con estas cosas es poquito. No, no se puede. No participaste en el sorteo, ¿verdad? No, güey, me quedé dormido. Estaba muy cansado, Orishi. La verdad es que estaba muy cansado ese día, el día de ayer. Exacto. Ya los activé. Podría ser útil. ¡Qué diferencia, güey! Puedo lootear tranquilo ahora, güey. Las veces que intenté lootear aquí, moría, güey. Ok.
¿Qué? Es que parte de la hora se vino para acá. ¿Cómo? ¿Por qué se vino para acá la horda? ¿What? ¿Por? No, ahí va. Ahí vamos. No, es que soy imbécil, Es que no sé por qué de la nada el zombie, güey, volteó. O sea, ni siquiera me estaba viendo, ni siquiera este ruido. Simplemente volteó. O sea, ya tengo, bueno, ya me tengo otra esto. Recompensa. Nada más es volver a conseguir esto. No voy a descansar. Sí, hasta conseguir eso. Que no sé, en serio, no sé cómo se consigue. Por allá no es. Voy a venir por acá. Aquí hay uno de estas cosas. Me voy a subir. O sea, por eso te ponen los explosivos y todo ese desmadre, ¿no? La verdad, yo no lo he usado. Los explosivos que te ponen, güey, no sé, nunca los he usado. Acá, ahí se pone acá. Y hasta aquí llega. Y yo lo que no encuentro todavía, güey, es el puto generador de luz. ¿De dónde aparecieron? ¿Sabes qué? Luego cuando esté bien looteado. Y ya me cansé. Y ya me cansé. Ah, neta, güey. Según yo lo que da el trucalín es poder, güey, no pierde. ¡Ay, puta! O sea, ya la maté a la horda, güey, pero me aparece una nueva. ¿De qué sirve matar a la horda entonces? No sé si vale la pena estar matando a las hordas. Mierda. Ay. Eso por aquí. Ya no supe si los relámpagos fue en el juego o en mi casa. Vengo de aquí. Ah, fue en el juego. Me quedé sin balas. Pero bueno, es que aquí puedo restituir tantitas. Le voy a hacer su ungüentito a Boozer para que no se me ponga malo, porque tiene una quemadura de un de tercer grado. Oye, Boozer, maldita sea. Es algo gracioso. Yo recordaba que hace unos veranos Sara me llevó a Beat Creek. Estábamos recogiendo la banda y cuando un chupi, cuando tenga dinero para comprar cervezas, güey. Me enseñó a hacer un comprarme unas dos, tres, güey. Mira, hoy salí. ¿Ok? Di una vuelta por la montaña y revisé algunas trampas. Mira mi brazo, ya casi sana. Bien, está bien. Solo lo dejaré por aquí. Oye. Ufa, es un dame shupi. Un par de días. Sí. Hasta eso por si ya puse el de esa madre, güey. Claro. Sí, güey.
Mira, ve, mañana voy a ir a dejar unos papeles a un empleo. A ver si me lo quieren dar. A ver. Y mira, me voy a comprar nada más para hacer el chupi mañana, güey. Voy a comprar dos cervezas, güey. Dos cervezas nada más. Voy a ver de cuáles me compro. Pero, ¿pa' qué lo digas, Oreo? ¿Pa' qué? No sé quién mierdas va a gastarse sus puntos en un la trucha borracha. Desconozco. Pero habrá alguien, habrá alguien. Porque, a ver, tienen una mejor recompensa, güey. Si lo que quieren es hacerme sufrir, güey. Dick, ¿estás ¿qué? Ahí? No. Sí, estoy aquí, ¿qué pasa? Nos atacaron, y duro. Una docena de muertos, tal vez más. Oh, diablos. Malditos muertos. Eso y esa chiquilla que tanto te preocupaba. Sí, ¿Lisa? Aguarda, ¿qué pasó? ¿Dónde está Lisa? Se la llevaron. La atraparon a ella y a otros tres. Alka y lo siguió tanto como pero se escondieron en el cráter Belkna. Ahí tienes, ¿no? Hombres, pero... O sea, te digo, hago el chupi. Hago el chupi. Maldita sea, he visto lo que los hijos de puta les hacen a los rehenes. No esperaré. ¿Y qué? ¿Quién se va a gastar dinero, en emborracharme cuando pueden hacerme cagar fuego? 38,000, y se me hace poco, porque, a ver, yo con Chan, güey, consigo 31,000, güey, cada 2-3 meses. Entonces, a ver. ¿Qué se puede conseguir? Fácil. O sea, que difícil no es de conseguir. O sea, los puntos no son difíciles de conseguir. Y más para gente que tiene el multiplicador de por 1.2, que es el de la suscripción de rango 1. A ver. Si trajeran una de 1 de rango 3, que ya es el doble, lo que yo hago en 2-3 meses, ustedes lo van a hacer en uno. O sea, con una suscripción de 3 meses les da perfectamente, si empiezo a hacer streams más largos y más continuos, para poder hacerme cagar fuego en un mes. Cada mes, hacerme cagar fuego. Pues bueno, estás despierto. User. Sí, Dick. Me siento un poco extraño. Oye, voy en camino a Separation Meadow. Cobb dice que hay un campamento de muertos ahí. ¿Muertos? ¿Tan al norte? Sí, User, ¿qué diablos pasa con estos tipos? Ahí está. Alkai dijo que los muertos nos estaban buscando, que nuestra cabeza tiene precio. ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible, digo? Seguramente he hecho mi parte matando idiotas locos, pero nunca me pasé de no que yo recuerde. Sí, no que yo recuerde. Bien dicho, User. Y con fuera. Ay, sí, me hice daño. ¿Sí bajé? Ah, son plantitas. Supone que por aquí. A ver, yo y aquí ya no veo nada, ¿eh? O sea, digo eso, pero no es que es más adelante, entonces. Pero es que yo ya no veo pasos, güey. Puta madre. Es que ya no veo nada, güey. Puta madre, güey. ¿Qué pedo? Debería haber algo aquí. Ah, luego, Richie, luego te platico, güey. ¿Con qué soñé, güey? La verdad, tuve un sueño medio raro, güey. Medio raro. Y todo fue por culpa de Yuyu, güey. El sueño. Ahí sí debo que aceptar que ella tuvo gran parte de lo que es... De culpa de lo que soñé. Fue muy raro, por cierto. O sea, sí, fue demasiado raro. No, fue contigo. Fue de algo que ya hablamos la última vez, güey, y yo. Y, güey, me hizo soñar con esa madre.
Te digo, no es nada malo, no es como que me enoje con ella de, ah, me hiciste soñar eso, güey. Qué mal pedo de tu parte, no. Pero me sacó mucho de pedo porque justamente... O sea, me acuerdo de eso, habíamos hablado de eso ella y yo. Muy raro, la verdad. Se cayó el stream. No se ha caído. Se te cayó a ti, Orio. Regresa. Ay, qué imbécil. Se me olvidó tomar balas. Regresó el poder de la trucha, el poder de la trucha. Siento que es más fácil a veces matar a muchos enemigos con armas que a los zombies, güey. Porque estos se la piensan, güey. Estos güeyes se ocultan, buscan estrategia. Y los otros no, los otros buscan fuerza bruta. ¡No mames! Es que soy imbécil. Vi las dos trampas y las dos me las como. ¡Hijo de puta! ¡Aquí está tu maldito camino! ¡Mátenlo! ¡Espérenlo! ¿Por qué están aquí arriba, eh? ¡Recarguen! ¡Recarguen! ¡Hacía mi duda! ¿Está? Tus idiotas locos. Ouch. Puta trap. Puta madre, me cago en todo. Ah, es que soy imbécil por no haber agarrado balas en mi campamento de buceo. Es que soy imbécil, la verdad. Sí, Dick. Me siento un poco extraño. Oye, voy en camino a Separation Meadow. Cope dice que hay un campamento de muertos ahí. Es que en serio, ¿qué puto asco? Sí, Boozer, ¿qué diablos pasa con estos tipos? Alkai dijo que los muertos nos estaban buscando, que nuestra cabeza tiene precio. ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible? Digo, seguramente he hecho mi parte matando idiotas locos, pero nunca me pasé... no que yo recuerde. Sí, eso pensé. Muertos. Di con fuera. Bla, bla, bla. ¿Cómo es que tus soldados discípulos pueden escuchar esta mierda? Muertos. ¡Fuego de cobertura! ¡No! ¡Pero por qué pones esta arma! ¡Es libre! ¿Está? Los muertos. Es que la cagué, en serio, la cagué por no agarrar. Ahora yo los lastimaré. Ahora tiene suscripción con Dim.
Muévete, idiota. No, no tengo subs. Tengo un subote. Ah, ok, ok. Uf. No sé qué significa, pero está bonito el cat. Es que el gato de mi primo, distintas ocasiones ya le ha apagado la computadora. Entonces, se le hizo gracioso, güey, hacer un emote de su gato apagándole la compu. ¡Abran fuego! Detente. Imposible que apague la Play. Listo. Los muertos de aquí no volverán. Imposible porque el botón de la Play es sumamente pequeño como para que le dé gusto. Imposible. Y con algunos otros. Sé que has estado haciendo varias cosas por el campamento. Solo quería darte las gracias. Tengo, sí está muy cabrón que a mí Ramón. Ey, Ramona no entra a mi cuarto en primer lugar. Ella tiene casi prohibidísimo por instinto entrar a mi cuarto. ¿Encontraste el campamento de muertos? Sí, pues lo encontré. ¿Tú crees? No, lo regaño porque yo tengo muy a la vista los cables. No lo sé, Guzmán. Estaba demasiado ocupado evitando. Y es muy rara la vez que se vayan hacia donde tengo yo los cables. Lo siento. O sea, muy poco probable, claro, amigo. Sí, lo sé. ¿Qué te parece eso? Claro, amigo. Sí, lo sé. Di con fuera. Uf. Pues no me quedo con esto. Está bien. Espérenme. ¡No mames! Yo intentando desactivarla y la pisas, Dicon. Y la pisas. Cúrate, que luego te ves el pie. Pero sí, aparte, Ramona no entra a mi cuarto. Y Katrina, cuando entra a mi cuarto, si estoy yo, lo que hace es quedarse conmigo y pedirme amor. Tal vez no. Si estoy. Si no estoy, se va a la ventana. Y la ventana está al lado opuesto a los cables. Así que, no, muy poco probable, güey. Lamento decepcionarte, pero es muy difícil que a mí me apaguen la consola. Y la compu, pues, también está muy cabrón que la apague. Principalmente porque no tengo. Pero sí, Ori. Puede que cuando tengo una compu, güey, y eso, sí me la lleguen a apagar. Es así, creo que pueda ser muy probable que Katrina me la apague.
Pero al ser un gato tan grande, güey, también es fácil de quitarla. Y Kira es un gato muy pequeño. Es una bebecita. ¡Ah! Adiós, carro. Bueno, adiós. Adiós. Adiós, motor. Sí, es que está más, menos, capitán. Pero repárala, niño. A ver. ¿Puedes repararla, por favor? Gracias. Eso bastará. A ver. Espérame, tantito. Espérate. ¡Ah! Ok, entonces ya me pide. Espérenme, no. Sí, tengo que ir primero con Copeland. Y tengo que ir primero con Copeland por una razón, güey. Todo el día. En teoría, en estricta teoría. Manny, esta nena necesita una afinación. Sin duda no querrás quedarte sin combustible allá en la mierda. Dime, aquí estaré. Gracias, amigo. Hola. Damon. Espero que tengas recompensas para mí. Y creo que tengo... Tienes algo que decirme. Exacto. Es lo único que tengo por ahora. Y no me alcanza. Me cago en todo. Ni pedo, güey. ¿Puedo ayudarte? O sea, si me alcanzaba para comprar algo bueno, lo iba a comprar, pero no. Buena elección. ¿Algo más que pueda ofrecerte? Eso durará. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. ¿Qué ocurre? Solo estoy bien. Espérame. ¿Buscas algo en particular? Sí. Si me voy a llevar una pistola, me voy a llevar esta mejor. Y esto así. Y esto así. ¿No tienes suficientes créditos? Está bien. Pi, pi, pi. Oye, ahora está durando. Va a durar un poquito más el stream, ¿eh? Una media horita más y ya. O sea, ya no tengo nada que hacer, pero me quiero dormir temprano. Mañana me tengo que levantar temprano, ustedes. Porque tengo que acompañar a mis abuelos a consulta. Y en teoría, o sea, normalmente no me piden que los acompañe. Pero el día de mañana, porque va a ser lo del macro simulacro, mi abuelita se pone muy nerviosa. Entonces... como mi abuelo va a estar en consulta mientras ella está pidiendo medicamentos, o al revés, no recuerdo bien, me da pendiente por mi abuelita, porque sabe que es un simulacro, pero aún así la pone muy nerviosa. Entonces sí prefiero estar con ella. Entonces me voy a levantar temprano, bañarme, ya saben, y todo eso. Lo que me sorprende de Deacon es que nunca hace cambio de velocidades. Un campamento de merodeadores. Estos son los idiotas que han emboscado los caminos. Pobre
fin. Ahí está. Bienvenidos a todos los que están entrando. Esos asesinos, hijos de puta. Joder. Hijo de puta. Cambio de posición del terreno. Necesito empezar a tomar yo también altura como ellos, porque si no siempre estaré en desventaja. Estallar, ok. No, no está apuñalado con la espalda, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto les gusta? Ok. Necesito algo que estalle, pero no sé fabricar cosas que estallen. Y tengo nada más un distal. Sí. ¡Y aquí! ¡No mames! ¡Eso le dio en toda la cara, güey! Casi se acaban. Una última bala. Está abierta esa cosa todavía. Necesito encontrar. Ok. 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 Okay. 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 Joder. Joder, no me joda. Es que, o sea, lo que les digo. ¿Y de dónde me han salido estos 500 zombies? O sea, ¿no se supone que soy un puto campamento? No. No. O sea, no solo tenía los... Ah, estos sí, hijos de puta. Si no, tenía otros 500 zombies. O sea, algo sencillo. Lo que uno se desayuna todos los días, ya saben. Ahora lo que quiero inventario, ¿no? Habilidades, güey.
No puedo crear como algo que me dé granadas de mano. Okay, a ver, no hay nada como que digas. A ver. La verdad es que estoy un poquito hecho la mierda. O sea, ya me he acabado bastantes balas. Por fin. Cosa que no tuvo que haber pasado. No hay nada como la chatarra. Aquí estás. Ya te tengo. Ya te tengo, errante estúpido. Okay. A tomar por culo. Okay, ya está. Los caminos serán un poco más seguros ahora. Digo, no mucho, pero un poco. Ahora a buscar cosas. Muy bien. Veamos si tienen un búnker subterráneo por aquí. Ya lo he encontrado. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les hará la libertad. No, no estoy de humor. No, acabamos de matar a 500 personas. A 500 zombies. No estoy de humor como para estar escuchándote, Cope. Hijo mío. Sí, aquí está. Aquí está. Estoy contestando mensajitos. Ahí está, ya contesté mensajitos. ¿Qué hay por aquí? ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Un mapa? Sí. Fabricación, vaya. Casillero de armas. No sé qué tan bien me salió. Okay, me pide vallas. Vamos para acá, pues. Vamos por la moto. ¿Dónde dejé la moto? Okay. Estaba súper cerca, güey, ahora que lo pienso. Solo que me ganó la tentación de matarlos.
Vamos, chicos, por aquí. La verdad, estuvo un poco complicado. Sí se me complicó, no lo voy a negar. No voy a decir, ah, super easy, Estuve casi a punto de llorar. O sea, se complicó un poco. Se complicó más de lo esperado. No esperaba que fuera tan complicado. No. Hay un auto policial. Donde hay auto policial, hay balas. ¿Dónde me están hablando? Espérame 2 segundos. Más recompensas. Listo. Rápido, abre esta cosa y toma las balas. Sale más caro. ¿Qué les decía? Si hay alto de policías, hay balas. Ya, eso es de ley. Me creo que le subí un poquito de más. Ahí está. Bueno, vamos a reventar unos cuantos rips. Y a reventar, digo, reventar. O sea... Malditos muertos. ¿Dónde demonios está la niña? Si la lastimaron, les juro por Dios. ¿A quién engaño? Los voy a matar a todos, aunque no la hayan lastimado. Resiste, Lisa, ahí voy. ¿Qué rayos acabo de ver? Ah, ya llegamos al límite de... Ya está... Debes de progresar, güey. Ya estamos dejando de progresar. Elisa, seguro que no le pertenece un maldito muerto. Acabo de ver... Del tamaño de una chica. Debe ser de Elisa. La arrastraron por aquí. El colmo. Pero el colmo es el colmo, ¿eh? Se lastimaron. Mataré a cada uno de ustedes. Pero dice, el colmo es el colmo. Hace un batidor con un gancho, un palito, una liga y un batidor. ¿Sí? Porque no encuentras el camino. Están muertos, idiota. No se unirán a tu maldito culto. Ahí está. Y aparte looteamos. A ver. Me están tocando las pelotitas ustedes, los rips. Porque nadie toca a mi niña. Nadie toca a la pobrecita de Lisa. Creo que se llamaba. Ustedes usaron tocarla, así que se van muertos todos. Todos se van a tomar por culo. Ok. Lo bueno es que estoy encontrando muchas balas, Por aquí no, entonces. Esta misión me recuerda a una de Far Cry 3. A cuando estás en el... Que infiltrarte. ¿Qué demonios les pasa a ustedes? Voltea a otro lado. Los perdidos.
a alguien. Ah, yo te mato entonces a mí. Los libres gobiernan al mundo, No, a ver. Todos están muertos. Vamos a reventarlo. Es que los voy a reventar de tal manera. Esa... Debe estar por aquí. Estos de la liberación. Tantos demasiados como para llevar la cuenta. Ellos, ser uno de ellos. Pero... Es que les digo, o sea, los voy a reventar de tal manera. Espero para ser libre. Debo descansar en paz. Debo ver con sus ojos. No podré ser libre hasta que no lo haya visto. Sí, investigar. Con sus ojos. Y una gran luz. Yo estaba en un ¿qué es esto? Este me conviene. Buscando el camino. Cuando una gran luz descendió sobre mí. ¡Nadie se unirá a ustedes! Pero deja de gritar, Lincoln, por favor. ¡Ahora estás formado! ¡Sí! Resiste, Lisa. No importa qué te hagan, solo... Solo resiste. Yo ya dije, voy a matar... Voy a intentar matar a todos. Pero a todos. Y entraría como Joel, a los Rambo, en el The Last of Us 1. A ver... A ver... Joel está más roto que nada. Una piedra. Lisa, ya voy por ti. Allá. ¡Los perdidos! ¡Los perdidos están aquí! Qué buen arma de repetición me dieron, ¿eh? Porque la que yo tengo es verde. Y esta es la azul. Ahí está. Sí, por aquí. Debe estar por aquí. Por favor, gracias. Mi niño. Okay. Temple. Rip. A ver. La llevaron allí arriba. Lisa debe estar allí arriba. Balas. Gracias por la munición de rifle. Ya voy, niña. No, creo que ya puedo subir por ahí. ¡Quédate quieto, maldición! Oh, ya disparé. No tenías que haber disparado, mi niña. Joder, y fallo. Tengo. Ahí está. Aterrízalo. Oh,
Ah, se me olvidó mover la compu ahora. Y es que se pone de sentido a la compu si, si no la tocas durante un rato, se me dice, pues me bloqueo. Porque no me has tocado. Lisa. Ahí está. Lisa. Ay, Dios, ¿qué es lo que te hicieron? Lisa. No mames, pobrecita, está súper traumada ya. Oye. Oye, oye, cállate, no. Cállate, cállate, cállate. Lisa, soy yo, Deacon. ¿Recuerdas? Deacon. Bien, muy bien. Está bien. Pero dale un abrazo, vamos. Mi niño, que está súper asustada. Maldición, ¿puedes correr? ¿Ubicas el centro de visitantes? Ok, ahí es donde está mi moto. Necesito que corras lo más rápido que puedas. No pares. Yo me encargo. No te detengas sin importar nada. ¿Estás lista? ¿Eh? Y aquí los muertitos. La verdad es que pobrecitos, es que van a morir. Es que si yo no lo hago por a ver. Si por algo les he dicho, me la cuidan. Hasta a Tucker le he dicho, a ver, me la tratas bonito, que si no te reviento. Pues a ver, si no van a entender, me los reviento yo. Así de sencillo. ¿Sabes qué? ¿Para qué queremos un supresor de fuego? Si lo que quiero es reventarles la cara a todos. Espérame. Vamos. Vamos, 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 vamos. No, no, muerto. Lisa, agáchate, escóndete. ¡Tenemos! Lisa, corre. Ahí está. Déjame looteo tantito, mi niña, porque ya ven. Vale. Podría ser un bestia parda, pero... Okay, esto es la concentración. Ah, se me olvida que con cualquier toquecito a la pantalla está aquí. Duelo, Duque Marston. Yo no tengo ese, según yo. Sí, no tenemos ese comando, Orishi. A mi moto, corre. Súbete, pero como la perra que eres. Vamos, súbete a la moto. Ya estamos a salvo. Ah, no le he añadido, ¿no? No. Escúchame, al sur de aquí hay un campamento en Lost Lake. No es como el de Hot Springs. Iron Mike no es como la señora Tucker, ¿entiendes? Odiaba a la señora Tucker. Bueno, no estará sola ahí. Este es un buen campamento. Y es un lugar seguro. Oh, ok. De acuerdo. Gracias, Orishi.
Sujétate. Ya nada más dejamos a esta chica en el campamento de... Creo que ahora vamos a dejarla con Cope. ¡Ricky! ¡Ricky! Creo. ¡Responde! ¡Ricky! ¿Sigues en este canal? Campamento Lost Lake, contesten. ¿Deacon? ¿Cuánto tiempo sin escucharte? ¿Qué quieres? Solo veámonos, ¿sí? En la carretera Cascade, donde hace intersección con la vieja carretera Bednar. Okay. Ya voy para allá. ¿Sabes lo que dijo Iron Mike la noche que Boozer y tú se fueron de aquí? Sí, eso. Oye, por esa razón te contacté a ti y no a Skizo. Iron Mike ni siquiera necesita saberlo. Hay una niña conmigo. ¿Qué? Digo, no es una niña, es una sobreviviente. Estuvo aquí afuera durante mucho. ¿Tienes a una sobreviviente y la estás trayendo a Lost Lake? ¿Sí? No, tú la llevarás a Lost Lake. Yo la llevaré a ti. Ricky, ¿estás ahí? Sí, está bien. Voy en camino. Lost Lake fuera. Ah, yo pensé que le íbamos a llevar con este... Bueno, de nada. Te va a gustar el lugar, niña. Como dije, Iron Mike, él está bien. Le gusta gritar mucho. Oye, no dejes que te moleste, ¿entiendes? Ah, como sea, hay un tipo llamado Skizo. Si te molesta, bueno, solo dile a Ricky. Dile a Adi, es la doctora del campamento. Y Adi, ella es buena, tiene medicina. Sí, ya sabes, para limpiar esas heridas. No quieres que se infecten, ¿verdad? Así que recuerda lo que dije. Ricky y Adi te ayudarán, niña. Puedes contar con ellas. Ya sabes, si Ricky y Adi. Si metes la pata. ¿Está bien? Bueno, como dije, nada más ya la traigo aquí y le paro. Me estoy empezando a cansar. Hola, Ricky. Hola, Dick. ¡Qué sorpresa! ¿Qué, Tucker desistió de la trata de esclavos? Lisa, ella es Ricky, te va a llevar a un lugar seguro. Nada ha cambiado, Dick. Iron Mike no te va a pagar por esto. ¿Pagarme por...? Ay, por favor, esto no. Discúlpame, no se trata de eso. No voy a recibir nada. ¿Podrías solo llevártela? ¿Ah? ¿Qué le pasó, Dick? ¿Qué le ocurre? Ella se encontró con unos muertos. Tenía que... Ay, por Dios. Sí, o sea... Hola, Lisa. Hola, soy Ricky. Oye, ¿te gusta ir de pesca? Me encanta pescar. Es mi actividad favorita en Vamos todo a pescar. El mundo. ¿Quieres pescar conmigo? ¿Sí? Te voy a contar de Lost Lake. Tiene el agua más clara que jamás hayas visto. Y los peces, Dios. Los peces en la mañana saltan así de alto. Vas a ver, cuando vayamos nos la vamos a pasar increíble. Abrázame bien fuerte, ¿ok? ¿Lista? Realmente aprecio. Ahí está. Me mide. Te mide tremenda bestia. 4 centímetros. No mames, güey. Ok, esto es suponer que... Pues sí, creo que esto es todavía parte de la misión. Pero podemos hacer esto. Cuerno... ¡Ah! ¿Con qué quieres jugar así, Yorio? ¿Con qué quieres jugar así, perro? Pues cámara. Dick, ¿estás ahí? Hot Springs a Deacon St. John. Tucker, aquí estoy. Esperaba que ya hubieras regresado. ¿Encontraste a Lisa? No, Tucker, no, los muertos. Sí, a ver, no vamos a decirle nada. Tucker. Que si no, nos reventan. Ahí está, llegamos. Espero que no sea misión larga.
Espero nada más ya lo vemos y ya, para poder para pararle y irme a dormir. Estoy algo cansado y mañana te les digo, tengo que levantarme temprano. Entonces tengo que poner primero la alarma, güey. Luego no sé por qué se voy así, güey, que se echa para atrás, no, pero nada. Mira lo que les decía, arma de mano. Vamos a dormir. Hay que dormir porque pues, ahí también se duerme. Ahí vienen. Ya vienen. Van a... Me van a... Ya sé lo que quieren hacerme. Ah, mierda, Buser, ¿qué es lo no. que...? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Wow, oye. Está súper enfermo. Ser, soy yo. Quédate ahí. Soy Dick. ¿Por qué no des un calma? Paso más. Tenemos ¡te que mataré! Hablar. Cálmate. ¡No me largo! ¡No! ¡Me largo! ¡No lo haré! Tiene súper infectada entonces esa madre, güey. ¡Ay, por Dios! Buser, ¿qué demonios? Yo los oí. Los oí, oí voces. Mierda, dime, mierda. ¿También los oíste? No, no escuché nada, Buser. Tienes epicemia. No es cierto. Sí, es cierto, Buser. Solo mira. No necesito mirar tenemos nada. Tenemos que encontrar ayuda. No te necesito. Levántate. Diablo, no necesito ayuda. Ok. Lamento eso. Eso de intentar okay. volarte la cabeza. Pensé que vi algo. Tranquilo. Oye, cuidado por donde pises. Ya, yo puedo. Pero estaba todo Uf. En mi cabeza. Sí, lo sé, lo sé. O sea, nunca tuvieron una herida como que dijeras que posiblemente se infectaría. Dick. Los oía. Ellos, Dick, pisadas, sonaban en mi cabeza. Botas. Solo un par de pasos más. ¿Qué? No necesito ayuda. Maldición, puedo caminar. Puedo caminar. Ok. Yo solo. No sé, no sé qué pasó. Los vi. A muchos los vi venir, ¿sabes? Sí. Pues sí, no ahora creo vamos, que vamos, sube. Hay que irnos. Espera. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Yo no sé. Solo es un paseo corto. Buser te ayudará a despejar tu cabeza. Sí. Un paseo. Pues sí, está bien. Eso sería bueno. ¿A dónde vamos? ¡Joder! Aérea. Bueno, que no gasto gasolina en esta misión, ok. Pues bueno, van a tener aquí una plática. Vamos. Dick. ¿Recuerdas la primera vez que salimos de Farewell? ¿Recuerdas cómo fue? Sí. Y ahí va el copyright. Recuerdo. Las carreteras estaban atascadas de carros. Había tanta gente huyendo. Pensándolo bien, si pudieran haberse ido lo suficientemente rápido, habrían evitado lo que estaba por venir. Sí. Sí. Nadie podía moverse lo suficientemente rápido, Buser. Nadie lo vio venir como yo. Entonces, para cuando dijeron a la mierda okay. y comenzaron a caminar y luego a correr, ya era demasiado tarde. Sí, demasiado tarde. Y recuerdo ver a los Freakers, verlos venir a miles de ellos y a todos esos idiotas se los comieron vivos. Sí, chale. Lo recuerdo. Cuando ves algo así, sabes que solo es cuestión de tiempo para que sea nuestro turno. Sí. Y nada evitará eso, Buser. Ninguna maldita cosa. Perdón, ¿eh? Pero ¿sabes por qué seguimos adelante? No. Porque ¿qué más vamos a hacer? Sí. Sí.
titular. Ok. Espero no me silencie esta canción. El video. Porque si no me voy a cagar en todo. O sea, 2 horas de stream a la puta basura irían, ¿eh? Que se silencia todo. Mi voz, el juego, todo. Sí, un poquito a la basura. Pero a la basura. Así que, bueno, esperamos. Audio. Música. Vamos a bajárselo un poquito más. A 1. Bueno, no a 1. A 3. Ahí que se escuche un poquito la música. El musicote. Pero que no se escuche lo suficiente para que no me joda el stream. Y espero que lo haya quitado a tiempo, güey. Porque si no, me voy a sentir pendejo de haberle bajado. Espero haberlo quitado a tiempo. Vamos por aquí. Pues bueno, o sea, a mí me está gustando el juego. Me está gustando la historia. Me está gustando. Lo que no me gusta tanto es que de la nada hay veces que se sube la dificultad porque te aparecen 500 freakers. Así de la perra nada, güey. Es lo que no me ha gustado. Pero le da dificultad que a mucha gente le gusta. En parte es bonito. Es bonito. Pero bueno, vamos por aquí. Y lo que me está gustando es como Boozer cada vez está gustando. Me está doliendo. Me está pareciendo un poco doloroso. Ver cómo Boozer está empezando a decaer. Y no como personaje, sino como persona en general. De que pues le pasó algo y el estar en un mundo post apocalíptico, no poder tratarlo bien. No poderlo tratar como se debe. Entonces eso. Eso a mí me dura un poco, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Nada. Ajá. Supuse que te pondrías todo bonito antes de ir. Bueno, ya sabes. Sí, pensé en llegar a la cabaña, beber unas cervezas y luego visitar la enfermería. No, amigo, ya estoy harto de esto. Ah. A ver. Bueno, solo te estoy jodiendo. Oh, mierda. Oye, Dick. Iron Mike dijo que te mataría si volvía a verte. Ah. ¿Y si lo dijo? Ese viejo no recuerda su nombre la mitad del tiempo. No. Oye, tienes que estar despierto. Iremos a la carretera, pero si un freaker se acerca. Sí, ya sé. De acuerdo, Dick. ¿Sí? No asesines a nadie en el campamento. No asesinaré a nadie. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Ok. Pobrecito de este güey. Volver. Aquí no hay nada. ¿Escuchaste la moto al igual que yo? Tal vez es algún plan. No vale la pena para traerme aquí. Mierda, se supone que debemos vigilar el campamento, no estar deambulando y haciendo estupideces. Podrían ser muertos. Ah, ¿contra los dos? ¿En serio? ¿Podríamos atraparlos antes de...? No. Eso creímos nosotros también. Puedo verte. El hermano de Adi y yo salimos a patrullar, no tan lejos de aquí. Nos mantuvimos en la zona. Necesito estas. A ver, vamos a agarrar honguitos. ¿Qué tal si me vuelvo gigante como el Mario? Primero los escuchamos dentro, chillando como freakers, como si vinieran directo desde el infierno. Dios, ese sonido. Vimos a unos 4, así que abrimos fuego. Ellos no, ellos ni siquiera intentaron evitar que disparáramos. La cosa fue que no les hacíamos daño. Seguían corriendo hacia nosotros. Mi hijo logró derribar a uno y sacó su cuchillo para terminar con el trabajo. Mierda, debí decirle que lo olvidara. Los freakers saltaron sobre él y yo disparé. ¿Disparaste? Sí, lo maté. Lo hicieron pedazos, como malditos freakers. Disparé y me largué de ahí, así que... Vas a ir tras los muertos, será mejor que tengas refuerzos. O sea, lo que dijeron.
Lo que le hizo Brian a este Dick. No fuiste el único que perdió algo esa noche. O sea, mucha gente perdió. Y perdió bastante. Ahí tienes a este sujeto que perdió a su hijo en la noche de la invasión. ¿Eso era una piedra? Ay, me cago en todo. Atraje a los que no. Hay alguien aquí. ¿Qué diablos? Sé que hay algo aquí. ¿Qué tal? ¡Hey! A ver, aquí lento. Uf, qué diablos. Es que este Deacon, por si no lo viste, bueno, es que no lo viste. Pierde a su esposa la noche en donde empieza por así decirlo, la invasión. Cuando empieza a hacerse la epidemia. Entonces sí, él pierde a su esposa, entonces él está muy encabronado, güey, en general, con la vida. Y en especial con los del ejército de aquí, de una compañía privada, porque le dijeron que iban a ir a un lugar, y cuando llegó al lugar, el lugar estaba devastado. Porque cayó una horda y pues vale pito. Iron Mike, esquizo. Mierda. Ahí está. Basta. Solo olvidan. ¿Y qué hay del siguiente grupo? ¿Y del siguiente? Diablos, Carlos ya está llegando al campamento Rogue y al campamento Pioneer. No hay prueba de eso. Se están moviendo hacia el norte. Escuché una de las... Pero sí, o sea, y entonces ahorita justamente lo que acabamos de escuchar de uno de los guardias de aquí de este campamento fue eso. Pero creo que sabría que será un muerto. Tuve que matar a mi propio hijo porque se convirtió en uno de ellos. Entonces, algo incluso un poquito más fuerte, porque él no tuvo que matarla. Simplemente no pudo ayudar, no pudo salvarla. Y el otro no solo no pudo salvar a su hijo, lo tuvo que matar él con sus propias manos. Entonces, esto es algo feo, ¿no? Es cierta de juego, que es algo que sería normal en juegos de este estilo. Pero puedes comprobarlo por ti mismo. Pensantes no tanto. Son como abejas y como hormigas y como abejas. O sea, hasta cierto punto tienen un raciocinio. Pero su raciocinio es un raciocinio de colmena. Corre, corre, abre, abre, abre. ¿Son calvos? Ahí no. Sí, aquí todos los zombies son calvos. Cierra la puerta, sí, mi niño. A ver, estamos infiltrándonos. Lo último que tienes que hacer es dejar abierto. Y aquí, mira ahí. No, porque aquí sí no hay cura. No existe cura para esta madre. En el Dead Rising, en el 4 en específico, no hay cura tampoco. Hola Ricky, hola Abby. No quiero problemas, así que si se hacen a un lado me largaré. No, ¿qué demonios, diablos ¿qué estás haciendo en mi enfermería? Así que ahora me vas a disparar. No, espera, hay un código, ¿no? No le disparas a una mujer, a menos que sea necesario. Pues ahora es necesario. Ok. Aquí les voy a confesar lo que pasó con mierda. Ok, miren, ¿por qué no me dejan explicarles? Revisa la hielera. ¿Qué, ahora vendes narcóticos para Tucker? Cuando me trajiste a esa chica, creí que habías cambiado.
Pero no es así. No, no son narcóticos. ¿Qué? Son antibióticos. Boozer, está mal. Tienes septicemia. No tengo con quién más acudir. ¿Septicemia? ¿Qué sucedió? ¿Acaso importa? Jodí a Buzz. Ve por él. Ve a buscarlo, tráelo. No podemos hacer eso. Sí, podemos. Sí, podemos. Mi amiga, vámonos a la sala. Quien sea, y no me importa lo que piense Iron Mike. Cuando alguien está enfermo, está enfermo. Debemos cuidarnos entre nosotros. Bebé, solo eso tenemos. Te digo, todavía en el Dead Racing 4 se descubre la cura del zombismo, pero solo en un caso. O sea, no puedes llamarlo como cura, porque solo es un caso. Un pequeño campamento cuando fuimos al valle. El que se pudo curar, que es este. Este güey, ¿cómo se llama? Este Frank West. ¿Me llamas a esto moto? Y en el resto no había cura. Había, si te mordían, había una forma de frenar la transformación, pero no de curarte. Ah, sí, le cambié el nombre, güey. Hasta eso les pienso que... Le voy a quitar esa imagen, güey. Y voy a buscar una imagen de un caviar, güey. Y pues lo voy a pasar la chica que traje, a lo Lisa. Que me pide. Para... ¿Vas a llevarme, verdad? No. Maldita sea, Ricky. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? No puedo. No está aquí. Oye, espera un segundo. ¿Qué? ¿Dónde está? Hace unos días, Skizo le asignó a una incursión de búsqueda. Ella tráfico y tres con más fueron hijos. Al campamento Rogue por suministros. Volvieron sin ella. ¿Me estás diciendo que la dejaron? ¿La dejaron en la mierda? No la dejaron. Dicen que ella huyó. ¡Carajo! Iba a hacerte una lata de cambiar. Pudo haber sido cualquier cosa. Ah, lobos, pues si quieres hacerla tú, Ori. Te lo agradecería mucho, la verdad. ¿Y quién? ¿Qué pensabas que hizo al enviarla a una incursión por suministros? Todos deben trabajar, Dick. Ese es el trato y tú lo sabes. No puedo creerlo. Mira, ella había sobrevivido muchos años en Marion Forks cuando la encontré. Sí, entonces. Ah, pues te la estoy pidiendo ahorita, güey, por favor. Ya, no te pongas así, mi amor. Espérame. ¿Quién anda ahí? Oye, atrás, no me hagas volarte la cabeza. Soy yo. ¡No, vete! Oh. Hola. Hola, soy Ricky. ¿Te acuerdas de mí? Rodé con ustedes el año pasado. Ricky. Es... ¿Tómalo? Sí. Es... ¿Tómalo Lost Lake? Hasta eso ahorita te mando una imagen de cómo son los huevecillos de una trucha, ¿va? Así es. ¿Cómo te ha ido? Boozer, ¿estás me bien? Sentí mejor. Aún así no tenías que robar nuestras cosas. ¿Es una broma? Mira su brazo, ¿qué se suponía que hiciera? Ah, no lo sé, ¿ya habías pensado en preguntar? Dios, mírense los motociclistas. Los errantes más rudos en la mierda, ¿no? Y ahora vuelven arrastrándose a Iron Mike. Ah, esperen, si él los deja. Ahí está, Oreo. Ayúdame a llevarlo de vuelta con Adi. Ya te lo mandé, guapísimo. ¡Rápido! Vamos, amigo, levántate. No necesito tu ayuda. Ahí está. Ricky. Sí, Boozer, Ricky. Pero sí. Y la lata de caviar, es que no sé. O sea, sí quiero que sea una lata de caviar. Oye, ¿a dónde vamos? Adi dijo que aceptó revisar tu brazo y ver qué puede hacer. ¿Qué? No, no me vas a llevar a un maldito campamento. Aún puedo rodar, maldición. No vamos a... Maldita sea, Boozer. Solo será por unos días. Sí, si Boozer. Haz algo para tu brazo y luego... No, ya sabes cómo son las cosas ahí, Dick. No, no estás pensando bien. Esto no es Hot Springs, esto es Lost Lake. Iron Mike, ¿lo recuerdas? Iron Mike... Va a matarnos. ¿Dijiste?
Eso fue hace mucho. Mejoraron el lugar. Ahora hay más gente. Vamos a morir, maldición. Nos iremos mucho antes de que algo así pase. Ese campamento tiene a la única doctora en kilómetros. Y Adi, mira, ella te curará. Solo un par de días. Sí, después nos largamos de ahí. Nos vamos al norte, como dijiste. Nos largamos de aquí. Sí. Sí, iremos al norte. Dejaremos todo. Como dije, exacto. Exacto. Bien, voy a volver a ver cómo está y asegurarme de que esté bien. Cobarde. Sí, por supuesto. Sí. ¿En cuánto tiempo podrá? No sé por qué, pero me suena que no van a ir al norte. ¿Tienen que estar aquí? No sé, güey, no han sacado el 2 como para decírtelo. No es suficiente. Seron Mike los deja quedarse. Él tendrá una oportunidad. Oh, shit. Y es que el pedo... Fue el brazo derecho, güey, el que le jodieron. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se quemó así el brazo? Nos encontramos con unos muertos al sur de Belknap. Supongo que no les gustaron sus tatuajes. Vaya, había escuchado que se hacían cosas así a sí mismos, pero no a la gente que intentaban reclutar. Boozer no era ningún maldito recluta. Tucker debió hacer algún trato con ellos como Iron Mike. Vamos, Ricky, solo él no entiende. Carlos no va a cumplir ningún trato con Lost Lake, no por mucho, y Mike no se da cuenta. ¿Concuerdo? Se da cuenta de más de lo que crees. Siempre has tenido un lado muy bueno, Dick. Solo has tratado de eliminarlo. Nos encontramos con un grupo de... Gracias por la confianza. Casi desnudos, con cicatrices, como si se hubieran clavado un cuchillo. Joe dijo que eran muertos. Un culto en Ironwood, llamado el culto de la muerte. Adoran a los Freakers, puedes creerlo. Están hablando justamente de este culto. Miren, vean. Siento que me van a recibir, pero con una escopeta en la cara. No le puedes creer ni una sola palabra. Adi es débil. Mike, no tenemos suficiente para los que cumplen con su parte, mucho menos para un lisiado. Él puede trabajar, no está incapacitado. Yo opino que los mandemos de Mike, vuelta. Nosotros no somos así. Dios, escúchate. ¿Y tú? ¿Por fin te cansaste de ser la perrita de Tucker? Raymond, ¿eh? Ya basta. No me llames Estoy así. Estoy muy cansado, ¿sí? De acuerdo, su... ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Eh? Que van a recibir con la... ¿Sabes quién carajo es este tipo? Pistola. Tú, silencio. Y tú, guarda esa mierda. Tiene poder el señor, tiene poder. Mike, Deacon fue quien me trajo a la chica. ¡Ya lo sé! Y sé qué clase de hombre es y lo que hizo. ¿Hizo cosas peores que tú? ¿O Ricky? ¿O que yo mismo? ¡Hala, pues sí! Todos hemos estado en la mierda, Esquizo. Hemos hecho cosas que no nos enorgullecen. Nos falta otro piloto. Oigan, un momento. Yo solo necesito unos días y unos antibióticos. Haré lo que se necesite. Claro, Mike. Lo que digas, cuenta conmigo. Ahí está. Sígueme. Ahí está. No confío. Ya, déjame en paz. Así que fuiste tú quien los trajo. Yo no los traje, Esquizo. User necesitó. No se metió a la enfermería. Ahí está. La tienda de pesca no es precisamente segura. Ricky me dijo que dejaste de hacer incursiones para Tucker. En lugar de eso, enviaste a esa niña aquí. Lamento haberte mentido sobre las incursiones para Tucker. ¿Cuánto tiempo han viajado tú y Bill? No lo sé. Como dije, pierdo la noción del tiempo. Si nadie siembra algunas raíces, solucionan esta mierda y hacen crecer comida para la... ¿Qué? Primera, no quedará ninguno de nosotros. ¿Qué? ¿Qué dices, Peter? No lo sigas, en realidad si se llama Ricardo lo que Ponce, no y nos Mickey. Dejan quedarnos aquí hasta que él pueda volver a rodar, como dije, haré lo que necesites. Yo solo quería decirte que en cuanto esté curado,
Reuniremos algunas provisiones y nos iremos al norte. ¿Al norte, eh? Hay un campamento ahí cerca de Smith Rock. Boozer nunca ha estado ahí. En fin, hay demasiados fantasmas aquí. Es hora de seguir adelante. Comenzar de nuevo, ¿eh? Sí, entiendo eso. Ahora vete. Déjame en paz. Tengo cosas que pensar. Seguro, Mike, sí, lo que tú digas. Solo dile a Ricky que me contacte por el radio si necesitas algo. Iron Mike. ¡Ah! ¿Pero por qué de Hot Springs? Pues bueno. Llegando a este punto. Déjenme revisar algo. Espérame tantito, guapísimos. Ok. Vamos a hacer el raid al bebé Poke. No sé por qué me dice que se... El bebé Poke se va a llevar un raid hermosísimo. Espero que todos le den un beso y un saludo de mi parte. Y le digan que lo amo. Que le doy unos besos.